en el tema del empleo, Acción Nacional ha dado muestra de la importancia de la generación de más empleo a través de las políticas públicas que le han dado a un país una estabilidad económica en los últimos 12 años. Las reservas internacionales con las de Cuenta México son casi el triple que en la pasada década, lo que ha contribuido a fortalecer las finanzas y a blindar nuestra economía ante riesgos externos o mundiales, como ocurrió en la crisis reciente de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y si se revisa, todos los factores de mejora de calidad de vida indican cómo la política de Acción Nacional ha sido exitosa, ya sea en hacerse de un patrimonio, como en el caso de una vivienda, o en servicios de salud. Y en materia de empleo no es la excepción. Acción Nacional ha impulsado mediante sus grupos parlamentarios una reforma laboral consistente en dar la posibilidad a las mujeres jóvenes de más oportunidades de empleo mediante mecanismos de flexibilidad en su contratación, mediante horas, medios turnos, facilitar la solución de los conflictos laborales, ya sea individuales o colectivos. Sin embargo, para no variar, tanto el PRI como el Partido de la Izquierda, por orden de los hoy candidatos a la presidencia de la República por sus respectivos partidos, se han negado a aprobar esta y todas las reformas estructurales que urgen a este país. Por ello, y ante el compromiso que hoy asumo con todos los ciudadanos, incluso ustedes, impulsaré desde la Cámara de Diputados las acciones e iniciativas de la reforma laboral que encabece la próxima presidenta de México, Josefina Vázquez Mota, en donde le permita a los adultos mayores de 35 años más opciones laborales, encaminando un esquema de apoyo fiscal a nuevas empresas. Gracias a las políticas económicas de los gobiernos panistas, México goza de una estabilidad que permite que las condiciones de exportación sean cada vez mejores, fortaleciendo que las inversiones locales y extranjeras sean mayores.